Listos. Bueno. Gracias a todos. Bienvenidos. Miriam, un gustazo, de verdad, estar aquí, que estás aquí. Norma, por ahí la veo también a Norma. Bueno, Norma, una de las personas que va a estar también en el retiro. Marco, en Guadalajara. Y bueno, muchas caritas conocidos aquí. Talía. Bueno, muchos. Bienvenidos a todos y bueno, Arcelia, gracias por este Gracias. acompañamiento, esa ocurrencia que se nos ocurrió a Arcelia y a mí. Bueno, estamos ahí con Ignacio y bueno, a ver cómo nos va ahí con Ignacio. Bueno, vamos a pedirle a Ignacio, Arcelia, si te parece, que nos haga entrar primero una meditación, que entremos un poco en ese aterrizar, abrirnos a ese instante santo, Ignacio. No sé si quieres abrir con una oración, una apertura, quietar un poco esta mente, una meditación para entrar en ese instante santo. A mí me encanta, buenos días, gracias Arcelia, gracias Liliana por esta invitación. Me encanta hablar de este tema. Y yo uno en mi mente a la de Jesucristo, la de cada uno de ustedes, invoco el nombre de Dios y el mío propio, que únicamente se escuche lo que quiere el Espíritu Santo que escuchen, que sea su voz la que dirija esto. A mí me encantan los repasos de hoy, nada significa nada. No estoy disgustado por la razón que creo. Siempre hay mucho que trabajar. Pero vamos a entrar en instante santo, se lo ofrezco a cada quien. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo respire por nosotros. Yo dejo de respirar por mi cuenta y solamente me observo. Observo que el Espíritu respira por mí. Y ni siquiera eso tengo que hacer. Que le halle todo obstáculo a la paz. Y que todo lo resuelva bajo su guía. Y vamos a traer a la memoria, a la conciencia a alguien. El primero que venga, le voy a decir: Santo hermano, Santa hermana, te ofrezco la paz de Dios. Es lo que quiero para ti. Hay algo más allá que quiero ver, más allá de mi mundo, del que yo fabriqué, más allá de lo que veo con mis ojos. Hay algo más que quiero ver en ti, Santo hermano. Por eso te ofrezco la paz de Dios. Y agradezco los múltiples milagros que traes a mi vida. Abrimos los ojos, estamos aquí en Instante Santo y vamos a la parranda a escuchar lo que trae hoy la maestra Liliana, que es psicoterapeuta, y Arcelia también, que está entrenada como psicoterapeuta, con la ética retrospectiva de un curso de milagros. La ética retrospectiva es como el curso. En ninguna parte del libro dice que tiene una metafísica. Sin embargo, que en Wabni habla de la metafísica del curso. Y el curso tiene su ética. Pero no es la ética que conocemos de comportamiento, como decía en Wabni. No es la ética de procedimiento moral como es el concepto de la ética en este mundo. No tiene nada que ver con eso. Pero sí es una ética de procedimiento, cómo procede el espíritu. Y tiene que ver con que él es el que lo hace todo, no yo. Tiene que ver con que yo no tengo que hacer nada, porque lo que hice previamente me llevó al fracaso, no me hizo feliz. Y todos mis intentos de buscar la felicidad por mi cuenta. Todo ese intento de deshacer los errores por mi cuenta, que fue con el ego, entonces no me llevaron a ninguna parte, me llevaron al fracaso, al sufrimiento, a perder la paz, que es el síntoma. Entonces, el ego tiene también su ética retrospectiva y el ego quiere la separación. Siempre haya separación, siempre yo diga me divorcio, me separo, me alejo, me distancio, ahí gana el ego, esa es su ética.
Y la ética del curso nos lleva a la comunión, a volver a ser uno, como siempre. Pero se va a deshacer cada error, pero no lo puedo deshacer yo, lo va a deshacer el Espíritu Santo. Eso es lo que es la ética del curso. Y a los efectos de mirar hacia atrás, en retrospectiva, el curso habla de la retrospectiva del ego, va a mirar atrás sin ningún propósito. A mirar atrás, a buscar nada, a recrear en el pasado la herida que tengo, porque a mí me hicieron esto, porque una vez, o sea, a estar, como decimos en Venezuela, picados de culebra. A estar permanentemente preparados de lo malo que me va a pasar, porque ya me pasó la primera vez. En cambio, la retrospectiva que ofrece el curso es que se ve en la memoria el error, no en el pasado, porque ya pasó, no lo puedo arreglar el pasado. Pero guardé ciertas y determinadas cosas, decisiones equivocadas, errores que cometí, cosas que dije, pensé, hice sin amor, que Dios no hubiese dicho, hecho, pensado, y están guardadas en mi memoria y allí se tiene que deshacer. Pero como hay tanta información, porque hay muchas vidas pasadas, tanta información porque lo que hice fue cruel, porque tuve pensamientos de asesinato, de ataque, de víctima, de victimización, o sea, todo lo que yo hice está guardado y que tiene algún poder sobre mí, sobre que yo no tenga paz, está guardado en mi memoria. Entonces, todo el entrenamiento del curso es un entrenamiento mental. El curso es psicoterapia para tu mente. Ya el curso en sí, el que lo tome, se convierte en psicoterapeuta. El que lo haga completo como es, como dice el curso que tiene que ser, automáticamente se convierte, porque te está llevando a cambiar tu manera de ver. Está cambiando tu pensamiento, tu manera de pensar. Vas a volver a recurrir a los pensamientos reales y verdaderos, que son los que pensaste con Dios cuando te creó Dios. Entonces vas a poder limpiar tu mente de todo obstáculo que le impusiste entre el amor de Dios, entre la comunicación de Dios y tú. Entonces eso es psicoterapia, una terapia para la psiquis, para la mente. Todo el curso apunta, cada lección, este año estoy leyendo todas las lecciones de nuevo, y cada lección apunta hacia eso. Y hoy veía en el repaso que lo que ofrece la psicoterapia es justamente esa nueva manera de ver. Es un entendimiento que la manera como yo estaba bloqueado viendo las cosas, porque a mí me hicieron esto, porque el otro es malo, porque fíjate tú, porque me traicionó. O sea, eso que veo con mis ojos y puedo ver la infidelidad directamente, eso que estoy viendo tiene otra visión más allá. Tiene la visión de Cristo, pero no la voy a ver con los ojos del cuerpo, porque estos están hechos para engañarme, los oídos están hechos para engañarme. Todo está diseñado para dar forma a una idea, a un pensamiento que yo mismo he convertido en mis enemigos. Más allá, ese entendimiento, es a lo que nos lleva el curso de milagros. A la visión de Cristo, que no es algo, una visión con los ojos, es una visión de entendimiento, que yo entienda verdaderamente cómo fue que yo caí en esa enemistad con mi pensamiento, que yo caí, cómo fue que yo crucifiqué a mi hermana y a mi hermano. O sea, ¿por qué es que la vida mía es tan cruel, tan despiadada, tan terrible? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué tengo tanto miedo a Dios? Es porque estoy viendo las cosas de una manera que me engaña. Por eso es que el curso nos dice, no significa nada, porque no es real, pero yo le di realidad. Y para poderle quitar la realidad, se la tengo que quitar en mi mente, tengo que estar dispuesto a perdonar, a liberar todo eso. Y ahí apunta la psicoterapia. Es que yo entienda, fui yo. Sí, es verdad. No solamente que alguien me diga, un terapeuta, fuiste tú, y te tiene que hacer responsable. Sí, pero si lo logro entender, que es lo que la ética del curso, la ética retrospectiva del Espíritu Santo, si logro entender cómo fue que yo armé el entuerto, el problema, se deshace. Cuando yo lo reconozca, permítase reconocer el problema para que pueda ser resuelto, que se puede resolver. Pero está en mi mente, por eso es un entrenamiento mental. Es todo psicoterapéutico y hay cositas que aún están allí en mi mente. Hay un plan para deshacer todo lo que está en mi mente. Un plan que el ego también tiene su propio plan de salvación, que tiene que ver con culpar al otro, culpar al gobierno, a la pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, al vecino, al jefe, al empleado. O sea, el otro siempre es culpable, la naturaleza es culpable. Dios es culpable. Es un plan perfectamente bien hecho y es un guión del ego
para mantenerme para siempre atrapado en la muerte, lejano a Dios. Pero hay otro plan, también psicoterapéutico, que lo hace el Espíritu Santo, pero muchas condiciones aplican. Tengo que querer por encima la paz de Dios, pero también tengo que rendirme. Es un agregado a este trabajo de psicoterapia, rendirme a su plan, porque no lo entiendo, no sé cómo dice hoy en las lecciones, no entiendo nada, tiene que haber una explicación, esa me la va a dar el Espíritu Santo, a su tiempo. Entonces, como él va a ahorrar tiempo, el Espíritu Santo, es como un laberinto donde me perdí, estoy perdido, no entiendo nada, no veo la salida, no veo la luz. Tiene que ser alguien de arriba, un maestro maravilloso como el que nos dejó Jesús, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, que mire la salida, pero él me va a guiar solo si yo quiero. Mira a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, para poder salir del laberinto de mi mente. Por eso es que el cerebro hace un laberinto. Pero tengo que confiar plenamente en el plan del Espíritu. Él va a buscar y hallar cada obstáculo que le puse al par. No lo puedo hacer yo. No lo puedo inventar de otra manera. Puede que el Espíritu use mis herramientas, lo que yo aprendí, que soy ingeniero, que soy reikista, que pongo las manos, que aprendí biodescodificación, que aprendí aquello y allá. Pero él es el que usa eso. No puedo meter mis conocimientos por mi cuenta. No puedo meter mi experiencia previa por mi cuenta. Porque no sirve, ya fracasé. Dejo que él escoja, en cada caso que se me presente, lo que se requiera de lo que yo sé, de esa experiencia que yo tengo, de esa preparación. ¿Para qué la use? Para hallar la causa. ¿Que hay mil maneras de hallar la causa? Sí, bueno, por eso es la ética retrospectiva, se amplía a todo lo que apunte hacia la causa. Hacia una constelación, hacia una biodescodificación, a bioneuroemoción, a lo que tú quieras, pero que logres dar con la causa exacta que está en tu mente. No una que yo a veces hablo de ciertos libros que te dicen puede ser esto o esto o esto. No, el Espíritu Santo acierta exactamente qué fue lo que pasó. No te da como un abanico para que tú escojas. No, el ego hace eso. Puede ser aquello, puede ser esto, pues no. Te apunta. Por eso cada mente, cada es un infierno personal. Y lo que el efecto mío puede ser el mismo de Arcelia o el de Liliana o el de Italia, pero la causa, cada quien la fabricó de una manera distinta. Cada quien la urdió porque interpretó los hechos de algo que ocurrió en el pasado y lo guardó en su memoria esa interpretación y tiene que ser corregida esa percepción. La percepción pertenece a este mundo, al mundo de las formas, pertenece al ego, lo mismo que la conciencia, lo mismo que la memoria, fabricadas por nosotros. Pero ya que la fabricamos con un mal uso del poder de Dios, puede tener otro uso, un propósito santo. Entonces mi memoria la puedo consagrar al Espíritu Santo. Mi conciencia la tengo que consagrar al Espíritu Santo, porque ya que la fabriqué, cuando era uno con Dios, no necesitaba conciencia de nada. Pero aquí me tengo que volver consciente, porque ya la tengo, ya la uso, de quién soy realmente para poder despertar. Y lo mismo mi percepción, que es la interpretación de los hechos, tiene que ser corregida y tiene que ver un nuevo intérprete que es el Espíritu Santo. O sea, todo eso es muy importante que nosotros lo podamos ver y eso es lo que se ofrece en la maestría, poder activar todas estas clases, esta práctica constante. Por eso yo no la doy online. Me gusta observar, ver dónde está metiendo la pata, cómo está, o sea, que se van las preguntas, que resolvamos, que miremos, que me coste que la persona lo está haciendo como tiene que ser. Por eso es algo maravilloso, algo que enriquece, que ha enseñado más. Ahorita están los libros de la ética retrospectiva, entonces es más fácil para que los que se enteren puedan enseñar a otros, así es que se aprende más rápido la ética retrospectiva, enseñando. Entonces vamos a estar, Dios mediante, en Guadalajara y también en Cuernavaca, que es el estado de Morelos, cerca de DF, dando en esta gira de este primer trimestre del año estas maestrías para que voy a domicilio a darlas. Lo ideal sería que vinieran a Venezuela en abril, como hizo Liliana, como hizo en algún momento Norma Weisgard, como hizo nuestra María Cristina, como hizo Leticia, como hizo José Luis Molina, que vinieron a Venezuela a entrenarse, como hizo Leo allá desde Colombia. Han venido a Venezuela como muchos maestros más, pero
le estamos llevando a domicilio. Por eso lo importante de que aprovechen esta oportunidad. Es muy costoso los boletos. Tengo que dejar muchas cosas aquí para irme. Entonces está bien que haya personas que hayan querido organizar y que hayan querido entrenarse y que hayan querido extender este amor tan grande del Espíritu Santo. Ah, le doy el micrófono a Liliana y a Arcelia. Muchas si gracias. Si está ahí, dale, creo que se va a meter, también puede hacer preguntas o lo que quiera. Sí, gracias, Ignacio. Para jugar un poquito con este Zoom, pueden levantar la mano y hacer preguntas sobre la ética retrospectiva, las constelaciones bajo la expiación, que es parte de lo que vamos a ver en este programa. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a Ignacio. Por ejemplo, yo te voy a aclarar algo, que sí. Jamás será constelaciones bajo la expiación. Perdón, no. Constelaciones para la expiación. El único propósito para una constelación tiene que ser la expiación, que es lo que me dijo Rosa María. No, yo es para recordárselo a todo. Ella me dijo, todo lo que tú consigas es la expiación. Sí. Tú puedes hacer Reiki con el propósito de la expiación, biodescodificación con el propósito de la expiación, constelaciones con el propósito de la expiación. Toda psicoterapia, pero es con el propósito de la expiación, de expiar. No es bajo nada, sino es un propósito. Eso es lo que estoy enseñándole. Pero quería recordar lo que me pidió Rosa María que hiciera, y eso ha dado un vuelco total a todo este trabajo. Gracias, Liliana. Pregúntame. Gracias, maestro, por recordarnos que es para la expiación. Y una de las con el propósito de la expiación. Con el propósito de la expiación. O para la expiación. Ajá. Quisiéramos preguntarte, bueno, que quisiera, si tú quisieras decirle al público, ¿qué nos enseñas en las formaciones cuando vienes a México? En las formaciones quiero enseñarles lo que yo aprendí con Rosa María, cómo procesar para mí particularmente. Me encantó, yo no estaba en el curso de milagro, no me metí a crecimiento personal para ser maestro, ni tenía idea de lo que tenía el preparador espíritu para mí. Pero el sufrimiento que yo tenía de pareja, de relaciones, con problemas económicos, de todo, me llevó a buscar ayuda y conseguí la bioenergética. Y allí hablaban del curso de milagros. Hago mi curso, escucho la voz, conozco a la traductora posteriormente, en 2003, a Rosa María, y ella habla de una formación de maestros de Dios. Ella dio 8, yo hice 6, pero desde la primera vez practicamos un desierto o encerrona. Y ella decía, nos enseñaba cómo procesar. Ella nunca nos entrenó como psicoterapeuta. No daba, yo he escuchado a maestros que dicen que ella me enseñó a mí, me dio, no enseñó psicoterapia. Cuando yo la conozco, estaba apenas traduciendo la psicoterapia del curso, el anexo, que luego salió en el 2006. Pero ella, como traductora y practicante permanente del curso, logró entender cómo procesar. Aún no se le llamaba psicoterapia. Pero cómo encerrarse, cómo hablar con Dios. Y esa de las cosas que yo aprendí, a poder quejarme ante Dios y decirle, Padre, yo he sentido odio, creo que me estás matando, me estás persiguiendo. O sea, poder desahogarme todo mi enojo con Dios y saber que Dios me va a escuchar sin miedo. Eso, aunque en ese momento no se le decía que era psicoterapia, sino procesar, es parte importante de la psicoterapia. Y en ese desahogo con el Padre y poderle decir, yo te culpo escondido, pero reconocer, y es muy importante dominar la verdad, nunca pudo haber sido la voluntad de Dios. Yo tengo que haberme equivocado en algún momento de mi pasado, porque no estoy en paz. Entonces empieza un proceso peticionario que en el momento no se entendía qué es lo que es el canto de la oración. O sea, esos tres peldaños y uno del aspecto peticionario. Padre, ¿qué fue lo que yo dije? O sea, yo puedo pedirle al Padre. Yo quiero que se me lleve ese momento de mi pasado donde cometí el error, donde tomé la decisión equivocada. ¿Qué fue lo que yo dije, hizo, pensé? Yo puedo preguntarlo. Pero primero tengo que hacer un vaciado. Ese vaciado se lo agradezco a Rosa María Quinn. El que yo pueda hablar con Dios sin miedo, yo se lo agradezco infinitamente. Ahí lo miré después en retrospectivo, fue que me convertí en psicoterapeuta. Entonces yo no le puedo ofrecer menos de lo que yo he recibido de Rosa María, de la vida. Y el clímax de la maestría para psicoterapeuta es la encerrona. Tener un espacio sin teléfono, sin comunicación al exterior, estando siendo bien atendido
cualquier necesidad que se presente, un encuentro conmigo mismo, a solas, con Dios, de rodillas, poder hablar, Padre, me está pasando esto, poder hacer una queja de todo lo que yo no he podido resolver por mi cuenta. Me cambié de religión, fui a fumar el tabaco, me cambié para una bruja, me dijeron esto, y en todo fracasé. Eso es muy importante aprenderlo a hacer, porque eso es la autopsicoterapia. Es el espacio, la maestría para poder trabajar de manera individual. Yo hago Reiki, pero no me puedo hacer Reiki a mí mismo. Yo pongo las manos, para eso me las puedo poner, pero no es lo mismo. Echo las cartas y leo el tarot, leo la mano, pero para mí no puedo. Voy a hacer constelaciones, para mí no puedo. La psicoterapia del curso de milagros, para ti es que se puede. Y si a ti te funciona, es que va a funcionar para los demás. Y en ese intento de que le funcionara a los demás y de querer que se encerraran y no se encerraban, entonces empezaba a repetirle todo el procedimiento de lo que yo había hecho para mí, para que el otro se lo aprendiera de memoria. Ahí es que empecé a enseñar yo, pero no era maestría. Y así le venía al otro la causa. O sea, surgió la psicoterapia asistida para otro. Y en esa necesidad de que rindiera para muchas personas, porque yo iba a dar un taller y eran muchas las psicoterapias que había que hacer, y todos querían trabajar, surgió la psicoterapia colectiva. Y me entreno en el Instituto Berghellinger con las constelaciones y apuntan con la palabra Rosa María al mismo propósito de hallar la causa. No es que se parezcan, no es que digan lo mismo, apuntan a la causa, que es lo que apunta el curso, a que yo vea cuál fue el obstáculo, qué fue lo que yo pensé, dijo, hice. Y ya se convierte en una herramienta maravillosa, como decía Rosa María, con el Nahual, con lo que hacía Juan en los libros de Carlos Castañeda, apuntan a la causa. Y muchísimas teorías y muchas herramientas apuntan a la causa. ¿Cómo puede apuntar a la causa? La hipnosis, la regresión. Pero antes no tenía el propósito de deshacer lo que encontrábamos. Antes no se sabía que se comenzó así, lo miré, lo vi, tan bueno. Entonces ahora hay la oportunidad de deshacerlo para siempre, pero lo deshace el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué nos vamos a conseguir? Con la práctica de este método que está destilado del curso, amparado por cada cita del curso. Nada es inventado por Ignacio González, pero me di a la tarea, pues en 20 años sucedió así. Resulta que nadie lo había hecho en otras partes. Decantar, hay muchas citas que no están porque eran repetidas con otras palabras, pero decantarlo todo para que tengamos un instructivo como procede el curso. No quiere decir que yo no use mis herramientas si el curso las quiere usar dentro de ese instructivo, pero va a llevar, porque eso es del curso, bajar de la cruz de hermanos si lo tengo crucificado, quitarle la corona de espinas. Entonces, yo voy a aprender en la maestría a hacer psicoterapia a otra persona, asistir a otra persona. Voy a aprender a hacer psicoterapia para mí mismo. Y voy a aprender una con el instructivo como está en el curso y también con el uso del cuerpo como medio de comunicación, como dice el curso de milagros, el capítulo 8. Yo puedo usar el cuerpo con ese propósito. Ahí fue que entendí las constelaciones, que al principio era fenomenológico, no se entendía cómo es que, con por qué funciona. Es porque el espíritu está moviendo los cuerpos. Es porque, como decía Berghelling al principio, el gran espíritu, después entendió que era el Espíritu Santo. Y cuando yo me entreno en el espíritu, es que está usando los cuerpos de los demás para que yo atine con la causa, para que yo la clarifique, la vea claramente y entienda con el movimiento de las imágenes. Eso está escrito en el curso, por eso el tercer libro está exactamente todo lo referente a las constelaciones familiares. O sea, ¿por qué una constelación es familiar? En este mundo, cuando yo me separo, y dice el curso de milagros, a Dios, no solo que lo abandono, me fabrico mi propio Dios, dos ídolos de barro, a quienes llamé padre. Ya yo tengo dos padres, aquí todo procede, todo aquí es hijo, todo. Puede que yo no sea padre, en todo caso espiritual, pero todos somos aquí hijos, y tenemos un papá y una mamá. Y una constelación perfecta es la Sagrada Familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el conocimiento jamás cambia su constelación, dice el curso. Es permanente, lo que quiere decir que tiene una constelación. ¿Cuál es la constelación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es inamovible. Yo no puedo hacer con el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, separaciones y ensamblaje porque es una unidad.
Y el curso le da la razón, como decía Rosa María, en el caso del catolicismo, a la Santísima Trinidad, porque hay otras corrientes religiosas que no creen en la Santísima Trinidad. Pero en mi ensamblaje, en las figuras de mi sueño, que son papá y mamá, según mi interpretación, yo los separé. Y yo tengo que ver las pequeñas brechas. Y entonces la maestría funciona para que yo vea toda la pequeña brecha, para que vea las imágenes, para que tenga múltiples oportunidades de perdonar, de trabajar con los demás uno a uno y ver todas las imágenes. Es lo importante de la maestría. Es un salón de clase, pero el grupo que vaya conforma pues, todo el evento, todo lo que va a surgir, lo que va a pasar. Son distintas cosas que hay. Hay mil maneras. Ahí tenemos una gran oportunidad. Maestro, gracias. Déjate, digo, en una manera más sintetizada, si lo comprendí así. Cada año que yo tomo la maestría contigo, entonces voy sanando el error a nivel mental, ¿no? Dentro del círculo de mi confusión de niveles en la que estoy. Eso es lo que me ayuda las formaciones para ayudarme a sanar el error en mental. ¿Sí es así, maestro? Realmente el Espíritu Santo está cortando el tiempo, lo está colapsando. Por eso es su plan. Si yo dejo que sea su plan, lo colapsa. Entonces, en ese plan, en cada maestría que tú vas, que yo voy, van a surgir cosas que aún no he perdonado. ¿Y qué es lo importante? Que en cada momento que yo me equivoqué, el Espíritu Santo tome una nueva decisión en favor de Dios por mí. Lo que estoy es tomando nuevas decisiones. Cada vez que voy, las personas que van, que vienen a nosotros, que vienen a mí, que vienen a ti, que vienen a Arcelia, vienen a cada uno de nosotros, porque son enviadas, me traen milagros. ¿Qué es el milagro? El que yo pueda recordar la causa de algún problema que yo tengo. ¿Qué otro milagro? Poder enseñar, porque las personas que van por segunda vez, entonces van como maestros, y entonces ya tienen más responsabilidades, cada vez más dentro del trabajo. Y van a medida que practican y practican, haciéndose, empoderándose más con la técnica, con la psicoterapia, y si realmente... Es un tema que quería hablar, que me entrevistó Marta Salvá, lamentablemente se borró o no se grabó el audio, que la psicoterapia es parte importante, aprender las condiciones que aplican para el éxito de la psicoterapia, como aprender que yo no la puedo hacer si no es únicamente como garantía para la paz interior, que la voy a hacer porque estoy dispuesto a perdonar, no importa qué, eso lo vamos a aprender allá, pero cada vez que te entrenas, das con pasos más agigantados, como colapsas más rápido el tiempo. O sea, vas a alcanzar más de toda paz. Sin embargo, estamos en este mundo. Y algo que les quería compartir, que el ego está entero aún. Si yo le doy un espacio pequeño al ego, él sigue siendo asesino, malo, cruel. O sea, me vuelve loco un momentico. O sea, es todo el tiempo que yo le dedique a Dios y al curso de milagros y al trabajo espiritual, va a ser que le dedique menos tiempo al ego. Y me va a engañar menos, sin embargo, le está esperando que yo caiga. Gracias, maestro. Ahora le paso el micrófono a Arcelia, que ya te tiene también unas preguntas. Gracias, Lili. Y bueno, antes que yo continúe con las preguntas, les digo a todos que si tienen preguntas con respecto a lo que Ignacio está compartiendo, nos las escriban y al finalizar vamos a igual a dar unos minutos para responder esas preguntas. Y lo mismo para que alguien levante la mano y directamente le pueda hacer alguna pregunta a Ignacio, que fue lo que Lili nos compartía al principio. Y bueno, todo esto que Ignacio nos está compartiendo. Los que hemos experimentado esto de ir y trabajar con nosotros mismos en lo que es este retiro con Ignacio, esta maestría, y que el propósito que también tiene esta reunión es que sepan que viene a México, que estará en Guadalajara y que estará también en Cuernavaca. Y lo que acaba de decir, ¿qué nos enseña? Pues autopsicoterapia, psicoterapia y las constelaciones para la expiación. Y entonces viene otra pregunta para mí, Ignacio, bien importante. ¿Nos enseñas para enseñar? O sea, esto que nosotros, a lo que nosotros vamos contigo a este entrenamiento, 7 días en esa encerrona, esa maestría, todo ese trabajar contigo, para que después yo lo extienda, yo lo comparta, yo lo enseñe. Entonces quisiera que nos compartieras esa parte, porque a veces... creo que nos confundimos si queremos esto solo para nosotros o para hacerle la psicoterapia al otro. Creo que nos perdemos. Entonces es bien importante esto de lo que el curso nos dice y tú lo acabas de decir también. Enseñas para enseñar.
para que nosotros enseñemos esto que tú nos compartes. ¿Qué nos dices con respecto a ello? Lo agradezco. Algo importante. Lo que yo pueda aprender es lo que yo enseñe. Si yo enseño de odio, aprendo odio. Si yo enseño cómo liberar del infierno, cómo liberarme yo, cómo el hermano se pueda liberar del infierno, es lo que yo voy a aprender. Entonces, si yo me aprendo bien los pasos, la técnica, que es lo que dice el curso de milagro, voy a ser un buen maestro de psicoterapia y voy a enseñarla tal como está allí. Cuando yo divarío y quiero meter cosas y hacer como un... Puede que tenga éxito, puede que no. Cuando yo enseño a los psicoterapeutas y ellos enseñan a su vez que lo único que garantiza la psicoterapia es la paz interior, eso es lo que voy a aprender. Que tiene que estar dispuesto a perdonar la persona, no importa qué es lo que va a aprender. Que yo no me puedo inmiscuir en el problema del otro, que yo no lo puedo ayudar porque yo vengo tan bueno y yo te voy a ayudar tampoco porque recae sobre mí toda la responsabilidad del fracaso de la psicoterapia. Pero es bueno aprender cómo es los pasos y dejar que el espíritu los use luego a su antojo. Porque para cada cosa no va a ser todo ese proceso largo. Hay unas que son más cortas, más lejos. Hay, cuando tú consigues una causa, ya siguen los pasos pragmáticos. Cuando ya la tengo, porque me estoy bañando y mira, me acuerdo esto que hizo, empiezo con los pasos pragmáticos. Ya, no tengo que hacerlo todo de cero. Pero sí, a medida que yo entiendo cuál es el propósito de la psicoterapia, cuál es el trabajo que hay que hacer, y lo voy a refrescar más si yo lo enseño. Pero hay que ser muy importante en esto. Yo a las personas que entreno están autorizadas por mí para que entrenen y lo hagan. Si lo están haciendo puramente como está allí, como es con el curso, con el nombre de la ética retrospectiva, la psicoterapia para la expiación, destinada a un curso de milagro y las constelaciones para expiación, yo apoyo y lo avalo y la Fundación Carolina para Paz Interior lo avala. Cuando es mezclado con otras cosas, con Hammer, con no sé qué, que eso tiene su importancia grandísima. Tiene una gran importancia porque gracias a Hammer, a Freud, a todo lo que vino anteriormente, la bioenergética, la biodescodificación, toda la metafísica, todo es que viene el curso de milagro. Y viene la manera más directa de proceder. Entonces vamos a la manera directa de proceder. Cuando volvemos a un sancocho, ya no sé cómo llamarle. Entonces, esto es un acto de mucha responsabilidad. Y se lo acabo de decir a unos amigos que me pidieron su consentimiento, unos alumnos, para dar la maestría. Yo le dije que claro que sí, yo le he dicho a Liliana, tienes que ponerte. Pero es de mucha responsabilidad porque una información que vaya equivocada, que no es, te la van a restregar en Zoom. En cualquier live te van a sacar, te van a decir, ya está el maestro y dice tal cosa, que no hay que bajar de la cruz, que no se entrega la expiación, que eso era el miedo, que no sé qué. Esto que tiene que tanta certeza, tanta confianza en el espíritu, porque es un acto de responsabilidad para el mundo. Y si esto se equivoca y se entiende mal, vamos todos arrastrados en ese pozo. O sea, es algo que es muy sutil, va a ser muy fácil porque que lo practique va a ver lo fácil que es, pero tiene que ser que Espíritu Santo sea tu Espíritu Santo, que yo no meta la mano. Y si hay una información errónea, equivocada, todos te lo van a reclamar en público. A mí me llegan, y no es que sea agradable, me confrontan a muchos maestros porque han tergiversado, han dicho cositas, que sí, que sí, no, yo calladito porque se pueden ofender. Entonces, es un acto de mucha responsabilidad enseñar esto. Es bueno, pero tiene que estar la persona muy entrenada con el curso. No es muy entrenada con Ignacio. Ignacio está haciendo personas entrenando a personas comprometidas con el curso de milagros, que están dispuestos, si no han terminado las lecciones, no han terminado de leerlo, pueden entrenarse, pero tienen que comprometerse a completar el libro. Porque tienen que manejar y dominar la verdad de la inocencia del hermano, la verdad de la inocencia del esposo, de la hermana que viene, que quiere que lo acompañes a matar al marido porque está con otra. La verdad de la inocencia del ladrón, del asesino. O sea, el terapeuta está de parte del que el paciente quiere crucificar. Entonces, si no maneja la verdad de la inocencia, si todavía cree que hay gente mala, culpable, que hay 3 días, 3 horas, 3 momentos, una línea de para atrás y de para adelante, ahí no va a hacer nada. El psicoterapeuta no va a estar ofreciendo que caiga un gobierno, no va a estar ofreciendo que se va a componer nada. Lo único que ofrece es paz interior y una manera de hallar la causa en mi memoria y lo va a hacer el espíritu.
¿Por qué el psicoterapeuta que está haciendo bien el trabajo no siente culpa? Porque él no es su problema. Él es solamente un instrumento, un canal de amor. Entonces, ¿a qué voy a enseñar yo a que somos un canal de amor? Así yo haya sido prostituto, haya sido ladrón, haya sido monja, sacerdote, un buen hijo, un mal hijo. No importa lo que el maestro era antes de oír la llamada. O yo la llamada ahora es un instrumento de comunicación, de la palabra de Dios. Entonces, no se necesitan tantas cosas, pero sí un entrenamiento mental para saber la verdad del otro. Porque no va, es malo, ese hombre, bótalo. Ya no eres psicoterapeuta, estás metiendo la pata. Separa esto de tu mamá, metiste la pata. No estás haciendo el trabajo como él. O sea, es de mucha responsabilidad. Mucha, mucha, mucha. Se puede entrenar, pero hagan psicoterapia a los demás. Practiquen, enseñen poco a poco el procedimiento, como lo están haciendo ustedes por Zoom, para que cobren confianza. Y no haya esas divagaciones que hacen, que se ponen a pelear en plena clase, porque dice, porque no dice. Ahí está clara las cosas, como le dice el curso. Refrendadas para que el maestro que te enseñando, mira, aquí dice, como lo dice el curso. No es una cosa que se le ocurrió a Ignacio. A mí lo que se me ocurrió fue anotar qué era psicoterapia en el curso, o sea, que se pudiera entender. Pero el resto... no hace falta para polemizar ni pelear. Por eso te digo, tiene mi consentimiento, pero es un acto de responsabilidad, es un compromiso. Y esto es una cosa como pasó con Rosa María, y eso lo sabe Liliana, y lo sabe también por ahí está Silvia Leticia. Ella quería la pureza del curso. O sea, que nadie fuera a decir algo que no está ahí, como un comentario que alguna vez salió de Jesucristo. O sea, pero... de mucha responsabilidad, y se lo van a echar en cara al maestro en público. Gracias. Entonces, sí tiene que enseñarse, pero hay que entrenarse con el curso. Es lo importante, que yo domine el curso, escuche la voz de Dios, haya hecho mis lecciones, sea un buen alumno de Jesucristo, un alumno aplicado. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por esa respuesta. Y bueno, de mi parte hay una última pregunta que vamos a cambiar el tema un poco, porque ya es con respecto a lo que comentabas, ¿no? La pospsicoterapia. O sea, ¿qué hago el nivel de la forma después de una psicoterapia? Porque en los libros de la ética retrospectiva está lo que te vas a conseguir, todo lo que mi experiencia, que bueno, ha sido mucha, nunca me imaginé que bueno, o sea, no crean que es que yo quería ni que me entrené para esto, eso, la vida me llevó así, pues, habremos algunas autoridades, bueno, yo me siento, me ha tocado entender que me ha tocado ser como una autoridad un poco, pues, en esto, pero, y se lo decía Marta Salvá, y ella lo entendió perfectamente, la pospsicoterapia la garantiza la prepsicoterapia. Si yo entiendo que lo que quiero es la paz interior en vez de un novio, la paz interior en vez de quedarme solo, la paz interior en vez de que el hijo deje la marihuana, la paz interior en vez de que siga fumando, la paz, y es que lo único, esa garantía la va a tener. Mi pospsicoterapia va a ser la paz interior. Si yo uso la psicoterapia y uso al terapeuta como brujo para que me componga una enfermedad y me pregunta, ¿no se me quitó? Pregunto, ¿usted quería que se le quitara la paz interior? Ah, bueno, la paz. Pero yo no puedo hacer nada por él. No puedo hacer nada por el terapeuta, por el paciente. Porque él, a lo mejor en su, yo diría en Venezuela, su mojón, su ilusión, quiere que le quiten la enfermedad. Y el curso de milagro no te ofrece quitarte la enfermedad. No habría manera. Pero te ofrece llevarte a la causa de la enfermedad, a lo que originó tu miedo. A eso te lleva el curso de milagro. Entonces, la pospsicoterapia tiene que ver con lo previo, si usaste a los ayudantes correctos. La pospsicoterapia tiene que ver con que estés dispuesto a perdonar. Yo he ido a psicoterapia y la persona, no, yo no lo voy a perdonar. No continúo, ¿para qué? No va a tener garantía de lo que estoy buscando, que es la paz interior. Dice el curso, las citas están en el libro, pero están en el curso. La psicoterapia no debe repetirse, pero pueden quedar residuos de culpa, decía Rosa María. Dentro de un mismo evento pueden quedar residuos. O sea, mira, tengo esto. Y yo he trabajado, y eso se lo mostraba yo a José Luis en otros días en una cita.
de hace tiempo, que hay cosas que te van a acompañar por mucho tiempo, efectos que no te gustan, y te van a acompañar como un síntoma, una persona que es chueco. A mí, en el caso de la resistencia a la insulina, y le he sacado mucho provecho. He aprovechado yo. Aquí en este mundo hay que entrenarse cómo comer. Hay que entrenarse en el dinero, cómo administrar los recursos que te envía el Espíritu Santo. Hay que entrenarse cómo hablar, hay que entrenarse cómo vestir, hay que entrenarse muchas cosas. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo al Espíritu Santo, tenemos que ser impecables, aunque yo todavía no lo sea, aunque yo meta la pata aún. Entonces, la psicoterapia te va a garantizar únicamente lo que previamente planificaste, que fue tu meta interior. La meta a alcanzar es esto. Y eso dice el curso, traza la meta de lo que tú quieres lograr, el propósito de la psicoterapia. No se tiene que repetir, no se tiene que hacer el seguimiento. ¿Cómo sigue el paciente? No, nada que ver. La persona vuelve con otro caso, otra cosa que le quita la mano. Ya dijo, dejó la marihuana, y ahora, no es lo que tú ibas. No, tú no puedes medir el éxito del Espíritu Santo. Aunque la persona vaya mal entrenada, siempre tiene éxito. Dice el curso de milagros, a veces el paciente no está dispuesto a recibir su milagro. No, a veces no quiere ver todavía qué fue lo que pasó. No está dispuesto porque su modus vivendi depende de lo que le está pasando, de la enfermedad. De repente su depresión controla toda la familia. ¿Y cómo se va a quitar la depresión? Si pierde el poder. Entonces, es algo que no lo domina el terapeuta. Entonces, tú no puedes garantizar como terapeuta porque tú eres un canal. Tú aquí simplemente es como un canal de agua, un bolígrafo. ¿Cómo vas a culpar el bolígrafo? Tú eres un instrumento. El Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer a la medida de que corresponda. Entonces, la psicoterapia, que se queja a la persona, no fue llevada a su propósito, no un propósito unificado. Y se puede perder el paciente. A veces, yo en estos días conocí una persona que refutaba lo del curso y usaba, condenaba, pero a la vez usaba las lecciones, condenaba, pero imposible. Si la persona no quiere, pero no está dispuesta, no te metas por ese camino. No te vayas, porque no va a tener garantía de nada. Está bien escuchar a la persona, pero no todas las horas y los cuentos que te quiere echar, porque al ego le gusta ser psicoterapeado. Cuando tú recuperas la soberanía de tu mente y está en el espíritu, él sabe cómo frenar al otro, al paciente, porque él, como tiene platica, tiene recursos, pesos y está pagando, quiere comprar al terapeuta y sentarte en una silla, escuchar. No. Para eso el espíritu. Ya ahí no habría la queja de los psicólogos que están cansados de escuchar lo mismo, los cuentos toda la vida. Bueno, no. Aquí no, tu Espíritu Santo, sé tú. Pero está garantizada si la prepsicoterapia tiene un propósito santo. Si lo tiene, eso está garantizado. Que allá en la maestría nos vamos a equivocar, sí. Que vamos a desarmar la constelación, sí. Que vamos a, sí, porque estamos aprendiendo un salón de primer grado. Está bien. Está bien, eso es parte de entrenarse en este mundo. Meter la pata, nos metimos, por eso el otro enseña, el otro nos vemos, pero ya es más fácil cada vez. Gracias, Celia. Gracias a ti, Ignacio. Lili, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, vamos a hacerle, gracias, Arcelia, gracias, Ignacio. Vamos a hacer la otra pregunta que es, dice Mercedes. Mercedes, ¿estás por ahí? ¿Me puedes levantar la manita para verte? A ver, te voy a buscar. Levanta la manita, Mercedes, por favor. Hola, Mercedes. Sí está, Lili, a lo mejor en la siguiente página. En la siguiente página, que levante la manita. Si tú presionas la manita, inmediatamente me sale a mí. La manita virtual. La manita virtual, un manito que está ahí. Ah, ya te vi, Mercedes. Ok, voy para allá. Ahora sí. Te voy a abrir el micrófono. ¿Puedes ponerle aceptar, por favor? Ya. ¿Puedes hacerle la pregunta a Ignacio, por favor? Ah, la misma que escribí. Buenas noches. Sí. Gracias. Sí, ¿cómo estás, Ignacio? Estoy aquí en Caracas. Hola. Espero poder repetir la novena maestría y la última, pero todavía no te he confirmado, pero ojalá que sí podamos ver por allá. En mírate. Venezuela es del 7 al 13 de abril. Sí. Mira, Ignacio, la pregunta que te tengo. En ese formato, ya que dices, es la última en ese formato porque tengo otras ideas más adelante, pero por ahora estoy entrenando de esa manera y en Venezuela ya son nuevos, o sea, y aquí no es tan extenso como en México, que hacen falta varios lugares con maestría.
Bueno, sigue repitiendo aquí también, ¿no, hombre? Mira la pregunta. Mira, maestro, yo tengo un hermano, yo creo que una vez te lo conté, que es enfermo de esquizofrenia. Y su mente divaga y es difícil conversar con él, ¿verdad? Mantener una conversación es muy difícil. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer una terapia en una persona así? Porque él vive con mi hermana, viven los dos solos, y obviamente no están en paz. No están en paz, se levantan en la noche, hacen mucho ruido. Y bueno, de verdad que yo quiero escucharte, no sé, ¿cómo me puedes ayudar o cómo nos puedes ayudar o qué luz nos puedes dar en esta materia? No podías hacer nada por tu hermano, ni por tu hermana. Tú no puedes hacer nada. Si tu hermano quisiera la ayuda, él la pide. No lo tienen que empujar para beneficio de ustedes, por egoísmo, para que se sientan mejor los demás. No. No la tu pide. Hermana pudiera pedir ayuda, porque tu hermana debe tener algunos problemas con eso. Tal vez no le importa que la noche le prendan la luz, le muevan las cosas en su casa. Tal vez eso no es lo grave, pero sí tendrá algunas cosas que perdonar, por la cual su hermano, que es un regalo de Dios, le está trayendo múltiples oportunidades de milagro. Ella se está perdiendo los milagros porque definitivamente le está moviendo la culpa. Cosas que están en el pasado y que gracias a que tiene un hermano esquizofrénico pueden sanarlas y están en deudas con él por alguna razón. Por la manera como lo hicieron, por lo meditaron, porque le dijeron loco. No sé, eso lo va a buscar el Espíritu Santo. Yo te preguntaría a ti, que eres la que está aquí, ¿cuál es tu problema con tener un hermano esquizofrénico? ¿Cuál es tu problema con que tu hermana sufra con él? Si tú ni siquiera estás viviendo con él y te lo has llevado para tu casa, ¿cuál es tu peo? ¿Qué importa? No, te agradezco que hayas dicho tu palabra, porque mi hermana está escuchando este chat. Yo la invité hoy. Buenísimo. Y en verdad, esa la puede pedir la ayuda. Y el Espíritu Santo le dirá exactamente desde dónde está viendo a su hermano. La esquizofrenia un poco es el miedo al poder. Él seguro tuvo capacidades genuinas y de ver, de mirar, de cosas, pero como no fue canalizado, porque él lo pidió así de esa manera, también es responsable, aunque ya no lo reconozca, se desvirtuó unas capacidades a las que le tiene miedo. Pero pueden ustedes desde librar de la mente de usted de cada obstáculo, liberarse de cómo fue que fabricaron esa situación, pueden hacer que mejore su vida, porque ya no lo usarían para lo que lo están usando ahora, para el sufrimiento, para que les haga la vida imposible o para culpar a los demás hermanos, porque yo sí me hice cargo y los demás no me ayudan. Hay muchas cosas, hay mucho trasfondo, hay muchas cosas, sí, pero quien lo busca ya es el Espíritu Santo. Amén. Pero sí, siempre tengo que preguntarme cuál es mi problema con eso. ¿Qué pasa si mi hermana está sufriendo con eso? Es problema de ella. Y tu hermana, si está viendo aquí, se preguntaría, bueno, ¿cuál es mi peo? Porque yo no se lo mando a Mercedes de una vez. Porque tengo que calármelo yo. Exacto. Gracias. Porque tengo miedo a buscar otro tipo de ayuda. ¿Por qué? O sea, todo eso es un infierno que está en mi mente. Y prefiero calarme una situación que no tiene por qué ser así, dice el curso. Sí, definitivamente es una proyección que de sanar él seguiría estando allí, pero ella estaría conviviendo con él en paz. O tú. O yo. Bueno, yo no me siento en paz con él. O los demás hermanos. O sea, debe tener muchos hermanos. Sí. Sí, trae regalo para todos. Así. Claro, pero cada quien lo ve desde de un balcón distinto. Así es. Sí. Gracias, Ignacio. A ti. Gracias, Mercedes. Gracias. Nos vemos ahorita en abril. Amén. Amén. Bueno, vamos a aquí, a ver, voy a poner ventanita, voy a poner en galería. Ahí está. Vamos, voy a buscar aquí a, ok, voy a darle el micrófono a Italia. Italia, te puse, ahí está, aceptar. ¿Ya me oye? Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Ignacio, acabas de decir algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, ese ¿y a ti qué? Queremos ser los salvadores, o sea, queremos salvar al mundo. Y creo que sí, ese detalle yo lo aprendí en la maestría, el ¿a mí qué? O sea, que vemos algo y yo te ayudo, ¿no? Yo quiero, no, o sea, ese es su proceso. Háblanos un poco de eso para que lo podamos entender mejor. Dice el curso, cuando yo tengo ese impulso de ayudar, entonces yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo ayudar?
porque cada quien está viendo un proceso, quizás de caída, y yo no puedo interrumpirlo. Es como si yo viera el cuento que todos saben de la mariposa, que yo veo que se está moviendo en el capullo y quiere ayudar al capullo a abrir. Cada quien va a vivir su proceso. Si pide ayuda, se le dará. Pero a veces hay que esperar ayuda. A veces no entendemos que está pidiendo ayuda y la está pidiendo por una cosa o por otra. Entonces, Espíritu Santo, ¿cómo puedo operar aquí? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer? Hazlo tú por mí, pero que te oriente. Y esa capacidad de sentir empatía se le entrega al Espíritu Santo, porque nos tenemos que convertir en testigos de la verdad del otro, de la salud del otro, de la abundancia del otro, aunque yo lo vea pidiendo limosna, de que Dios está con él siempre, de que Jesucristo lo sostiene y lo lleva de la mano. Esa es mi fe la que estoy desarrollando, que Dios puede con todos, yo no puedo competir con Dios, y cuando lo hago salgo con las tablas en la cabeza. O sea, decir, yo voy a ayudar a Liliana, mira la pobre Liliana, mira, ay, con una camisa amarilla, pobrecita. O sea, Dios la abandonó, Dios es el culpable. Cada vez que yo me queje de un hermano, de lo que le está pasando, culpa a Dios directamente. Entonces, yo, padre, ¿qué puedo hacer yo? Y a veces me dicen, nada, le toca morir y ya está. Pero no puedo interferir las decisiones de los demás porque me arrastra a mí, me lleva por ese barranco. Y cuando yo tengo problemas con alguien, hay un milagro esperándome. Entonces yo cuento la experiencia. Esa la he contado yo mucha, pero sigue siendo una experiencia. La voy a contar corto. Un ahijado que yo tenía que era malandro y venía y quería destrozar la puerta de mi casa y tocaba el timbre. Y en algún momento encontré que yo había hecho lo mismo con una pareja que yo tuve. O sea, me estaba recordando, aunque fuera un acto de vandalismo, aunque fuese un acto de agresión, que me atemorizaba, yo le hice lo mismo a una pareja que iba a su casa a tocarle la puerta corneta, porque en acto de celo yo creía que me estaba haciendo algo. Entonces, lo importante es que, que yo entienda, me trae un milagro esta situación. Y cuando pude ver mi error, se lo entregué a la expiación, pedí perdón, y desapareció el ahijado con todo el problema que traía. Pero todo está diseñado para tu salida o para tu entierro. Hay dos guiones. El guión del ego para alejarte de Dios y seguir perdida en la muerte, o el guión del espíritu para retornar al cielo. Hay que confiar en que es el espíritu el que puede, yo no. No confíes en tus propias fuerzas, no puedes. Ya fracasé. Italia es la organizadora de la maestría en Cuernavaca, donde estuvimos con Rosa María Guin haciendo la última formación que ella pudo dar de maestros de Dios. Así es. Ignacio, yo tengo otra pregunta de una persona que está en mi grupo y que hace psicoterapia. Ella dice que te escuchó hacer una psicoterapia a una persona que había sido violada. Y entonces, al escuchar ella esas frases de yo quise, yo disfruté, y esta parte dice, es que yo no podría decir eso. A lo mejor yo le digo, lo pacté en el tricielo, esa parte. O sea, ella dice, yo no siento que no podría decirle a alguien así de directo, ¿no? Así de claro. Y entonces su pregunta era, ¿qué pasaba con eso, con ella y con esa situación? Tú no pudieras decirlo, pero el Espíritu Santo sí. Okay. Y él va a decir las palabras que tenga que decir. Yo hasta ahora he visto en persona que, entre comillas, y el Espíritu Santo a través de mi pregunta, te violó, te tocó, te penetró, ¿qué fue? Ah, no, me tocó solamente. En estos días había una persona que se acostaba entre la mamá y el padrastro y la mamá le decía, no le vas a hacer daño. La tocaba, pero en algún momento ella lo grabó como que hubiera sido violada. Hay cosas, me he dado cuenta que después que pasan violaciones o cosas, porque me dejaron solo, es una manera de vengarme de papá y mamá, ¿ok? Yo quise porque yo tuve un propósito con eso, quise ser la víctima por alguna razón. Lo importante es que crucifique a alguien y mientras ese esté crucificado, yo con él. Estoy en la misma cruz del violador y lo estoy odiando y tengo razón y muchas veces por la interpretación que hice. No es que nadie quiera, pero el mismo curso te lo dice en la página 500. Soy responsable de lo que veo, elijo los pensamientos, no fue en el entrecielo. En algún momento lo elegí con un propósito.
Lo que puede decir que en otra vida pude ser violador y quise, no sé. Pero siempre conseguimos una razón por la cual yo quise que me hicieran algo. Una manera de pagarlo por alguna razón, algún propósito. Muy bien, gracias. Entonces, es parte de hacerme responsable, aunque no lo entienda, pero voy a llegar a entenderlo. Y hay personas que después me han confesado, sí, yo era muy curiosa, yo no sé qué, yo sí, yo andaba más. Pero cuando tú condenas, se te olvida que tú fuiste curiosa. Que te gustaba ver lo que te gustaba, o sea, tantas cosas que hay en este mundo. Pero para eso el espíritu, para que pregunte, para que confronte a la persona, para que pueda, si está dispuesta a perdonar, tiene que hacerse responsable, lo que haya sido. Es muy difícil, sí, muy difícil. Yo me acuerdo, estaba Liliana en la primera maestría de Mérida. Una muchacha que fue y veía una situación que le sucedió con un tío y dijo, pero dilo, no puedo ver a mi tío, dilo, pero dilo, yo quise. No, cuando por fin dijo yo quise, se le fue todo el fantasma. Sí. Y se acordó porque fue que quiso. De golpe, ay, sí. Después se le fue el trauma. No es que todas las violaciones son así, pero yo tengo que confiar en que yo no soy la víctima de nadie, eso me está diciendo el curso. Tengo que confiar que lo que me pasó yo mismo lo pedí. Cítate el del curso, no es algo inventado por mí. Y resulta que yo lo vine a entender practicando las constelaciones. Cuando Berghelinger enfrenta a la víctima, al victimario, y la víctima dice, yo quise que me matara. Y todo el sistema descansa. Porque alguna vez pedí morir, porque alguna vez, ¿cuántas veces estamos niños y queremos morir y queremos y vengarnos de los padres y una fiebre y una cosa? Pero todo esa venganza. La infancia del cuerpo no tiene que ver con el ego. El cuerpo está infante, pero el ego es un monstruo. Okay. Y tiene deudas, si no, no viene en este mundo. Gracias. Y el curso nos dice, no, yo tengo mucho esa frase, el nacimiento no es un comienzo, sino una continuación. Una continuación, imagínate, y estamos en deuda, ya venimos con un paquete. Es como cambiar de tarjeta de crédito, te dieron una más nueva, pero tenés la deuda completa. Muy bien. En privado enviaron una pregunta, Ignacio. Dice, tengo duda. ¿Nos vamos a pasar toda la vida espiando? ¿Qué otra herramienta? El resto que te queda de la vida vas a pasar espiando con el ego, a no ser que elijas espiar con el espíritu. El resto de la vida, porque nadie es feliz nunca, ni el día de la muerte, va a cambiar de espiador, ahora de espiar con la culpa del ego, porque a eso vino, a espiar, a pagar un precio por todas las deudas que tienen. Ahora va a deshacerla con el espíritu, el resto que le queda de la vida. Ahora, pero ese resto que me queda de la vida es el que me queda en el sueño, en la ilusión, si lo hago con el espíritu. Si lo hago con el ego, voy a nacer y morir, eso nunca va a acabar. Ignacio. Dice Rosa María, todos venimos aquí a expiar con E minúscula. No hay nadie que no. ¿Qué hacemos en este mundo donde existe la muerte? En un saco de hueso. O sea, solo hay que cambiar la minúscula por la mayúscula. Y es toda la cambiar, vida. Cambiar al ego por el Espíritu Santo. Exacto. Ser anfitrión de Dios. Ser soberano de mi mente. Tengo que recuperar la soberanía. Y parte de la maestría de este año es la recuperación de la soberanía. Ya vamos. Tenemos que ser soberanos en nuestra mente. Es que es muy fácil, perdemos la soberanía. El ego tiene un terreno ganado muy grande en nosotros. Maestro, dice aquí una persona en el público que ¿cuánto cobras tus terapias? Yo mis terapias, cuando estoy a los venezolanos que están aquí, les cobro $50. A todos los que están en el exterior y me llaman, les cobro $65 la hora que dura la psicoterapia. Yo la psicoterapia es gratuita, no la pudiera cobrar, pero el tiempo que yo invierto en ella es el que yo pido ese recurso para mí. Yo soy ingeniero civil y cobro como ingeniero civil. Y cuando estoy en el exterior es más costosa. Cuando es a domicilio, que hago psicoterapia, ya fuera de Venezuela, que tengo que pagar pasaje, estadía, comida, todo eso,
cuesta más. Puede costar 100, 120, dependiendo. Gracias, maestro. Otra pregunta aquí en el público, dice Mercedes. Espiar y espiar con minúscula y espiar con mayúscula, por favor. Todo el que viene a este mundo viene a deshacerse de la culpa, como Adán lo hizo con Eva. Ella fue la culpable. Realmente no hubo culpa, pero él culpó porque se deshizo de esa culpa que sintió por algo que creyó que sucedió, que se separó de Dios. Y Eva culpó a Dios, culpó a la serpiente. Alguien va a ser culpable de todo lo que te pasa. Somos víctimas de todo el mundo aquí. Esa expiación la venimos haciendo y expiamos con el cuerpo hasta que muera. Es una manera de deshacerse de la culpa, matar al cuerpo. Hay otra manera de expiar, que fue el principio de la expiación, es el Espíritu Santo. Y quien la pone en marcha es Jesucristo. Es que el Espíritu Santo deshaga y deseche el error que cometí, mi culpa, donde se encuentra, que es en mi mente, no en el otro. Entonces vamos a cambiar nuestro sistema expiatorio. Estamos en el purgatorio y vamos a salir de aquí, de la mano del Espíritu Santo y de Jesucristo, que logró salir de aquí. El curso de milagros usa la misma palabra que usa el ego, expiar, porque expiar es deshacer. Ya no me voy a deshacer de la culpa proyectándola en Italia, proyectándola en Mercedes, proyectándola en cada uno de ustedes. Yo voy a hacerme cargo de la culpa, porque cuando libero al otro de la culpa, yo me libero. Ambos nos liberamos. Y la deshace el Espíritu Santo. Ya no es el deshacimiento que hace el ego. Gracias, maestro. Vamos aquí a... Voy a abrir los micrófonos para que el que quiera saludarle a Ignacio, nomás ya uno por uno, por favor. Bueno, ahí está Mónica Barragán, Guadalupe María Negué, Paola Pereira, Aurora, Mercedes, Gabriela Cobreros, Endri Reynoso. ¿Cómo estás, Endri? Marco, belleza Marco. La que aprendió acá, Luis Alejandro, Marteló, o sea, Martelo, Luz Marina. Martina, que dice que va para la maestría. También está Carlota, también a Carlota, que en un momento vamos a ir allá a Tijuana. Se la metió por allá. Y Lisbe, Comedax, Roberto Sangüesa. Hay muchos iPhone. Está María Dolores, está Lourdes, Lulú, que por me enseñó unas piedras preciosas. También vi a Soraya por ahí, Ignacio. Pina, Silvia, Leticia, Velázquez, a Edwin, ¿cómo dices tú? A Soraya también la vi por ahí. Ay, Soraya, Miguel de la Torre, Maye Suárez, María de los Ángeles, Rosmary, que está en Trujillo. Soraya me va a entregar algunas cartitas de Rosa María y algunos de los libros, pero si alguien tiene, llevarlas aquí. A mí no me gusta cargar mucho tanto los libros, pero para llevar de Venezuela para México, pero los que quieran, tiene que ser previo encargo. Ah, bueno, aquí están toditas las muchachas, Verónica Vera, Daniela Guevara. Le agradezco a toditos los que están, hasta Jacqueline está aquí, Jorge Lina Gualbín, de Argentina, Phil, Nancy, Sandra, Isabel, micrófono. Ah. Tienen todos abierto su micrófono, pueden hablar en el momento que quieran. 10 minutos. Ah, ok, muchas gracias. Un saludo, maestro, para usted desde Chile. Hola, Roberto. Hola. Este año voy a Chile, Dios mediante, para septiembre. Perfecto, buena fecha. Ajá, me dicen que ya no hay tanto frío para esa época. No. Está primavera. Queremos que sea Chile, Argentina, Uruguay, Perú, pero termino en Colombia. Vamos a ir a Costa Rica, no sé cuál es la fecha de Costa Rica. Hay 3 manitas levantadas, maestro. A ver, María de Lourdes, Cantú, y luego después Tania, y luego Italia otra vez. Adelante. Hola, Ignacio, soy Lulú. Hola, Lulú. ¿Cómo te ha ido? Te abrazo con mi corazón, Ignacio. De veras, cada que te escucho, miro tus experiencias y me llegan en lo más profundo de las mías, para poder enriquecerlas y para poder hacer cada vez mejor las cosas con más visión. Muchas gracias por todo lo que has aportado a mi vida. Te lo agradezco. Gracias a ti. Cada vez que veo una serpiente me acuerdo de ti. Ay, señor.
Oye, qué con mal que Lulú con... fuimos a un parque y me amarraron una serpiente amarilla gigante, una anaconda. Sí, me acuerdo. Ya me imagino. Qué terrible. Pero qué bonito, qué bonito. Todos somos, todos vibramos en lo mismo. Si la serpiente la miro con miedo, me va a atacar. Si la miro como debo de mirarla, va a pasar de largo. La serpiente representa a Dios, la sabiduría. Pero como hay dos dioses, hay el venenoso y el que no, entonces uno tiene miedo de ambos. Claro, claro, nos confundimos. Pero bueno, me da mucho gusto que estés por aquí y que se siga expandiendo esto que tú nos traes con mucho gusto y con mucho conocimiento. Gracias, Ignacio. En esta ocasión nos volveremos a verte en Guadalajara. Ya nos volveremos a ver. Puro mi mente a la tuya y te bendigo. Amén. Amén. A ver, hay manitas levantadas. Estaba Talía y luego Italia y luego está Fon. No sé cómo es ahí el nombre de iPhone. Bueno, después. Talía me está invitando y es muy posible que vamos a Oaxaca. Para invitarlos, no se pierdan la oportunidad de estar en Cuernavaca y en Guadalajara. De verdad que Ignacio, que venga acá, o sea, que esté en nuestra casa, es un placer, es un deleite, es de verdad. No pierdan esta oportunidad. Es a lo mejor muchas veces por los vuelos les conviene más estar que están aquí en México. Entonces, aprovechen y de verdad que los que ya tomamos la maestría regresamos con, híjole, una experiencia que solo viviéndola van a saber. O sea, no, esto no se los podemos platicar. Esto es viviéndola van a saber realmente lo que es. Entonces, por favor, no se la pierdan. Y bueno, tienen dos opciones, Guadalajara y Cuernavaca. Ya están los flyers por todos lados. Entonces, los esperamos con mucho amor. Gracias. Gracias, Italia. Gracias, Italia. Italia quiere llevarme a Acapulco. Yo no conozco Acapulco. Ay, qué padre. Ya tengo el pasaporte renovado que tenía. Sabía que se podía renovar y se renovó tal como yo lo pensé, sin conflicto, pero tenía que renovarlo por 10 años. Ok, está ahí, ahora sí, Lucy o iPhone, ahí no veo bien tu nombre. Adelante. Lulú. Ah, sí, hola Ignacio. Hola, ¿cómo estás tú? Me da mucho gusto hablar contigo. El curso dice que no hagamos especial a nadie, pero yo a ti te agradezco. Yo creo que el Espíritu Santo nos va acercando a las personas. Alguna vez a mí llegó el curso de milagros y dije, no es momento. Años después lo compré y años después te conocí y me gusta mucho cómo enseñas. Yo quiero estar en una de las dos maestrías, se lo voy a entregar al Espíritu Santo porque sí que es mi deseo. Te agradezco mucho tu entrega y tu compromiso que tienes, porque de verdad que sí aprendemos con esto de la ética retrospectiva, lo que tú nos das, nos hace ser como más comprometidos y más, tomarlo más en serio. O sea, yo he tenido experiencias muy, muy lindas con esto de la psicoterapia. Y pues nada, pues que sano. Pensamos que ayudamos, pero quien se ayuda somos nosotros mismos. Así que muchas gracias. Gracias, Arce. Gracias, Lulú. Serás bienvenida. Talía, adelante. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos, maestro. Aparte de reiterarte la invitación a Oaxaca, quiero hacerte una pregunta. En cuanto a extensión, recurso que nos es útil para ya no seguir cometiendo errores. Vas a seguir cometiendo errores, eso es parte de estar aquí en este mundo. Dice el curso, no es para evitar no cometerlo, sino para que rápido salgas de ello. Vas a caer y vas a salir más rápidamente. O sea, ya como maestra no te vas a querer quedar en el hueco. Pero vas a caer, estamos para caer. Es parte del entrenamiento estar cayendo en los errores. O sea, no, es inevitable. Cada vez caerás menos, pero es inevitable caer. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir algo con Ignacio? Muy bien. Ah, yo, yo,
Yo quisiera complementar la pregunta de Talía. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Oye, Marco, sí. Oye, en cuanto a la... Ay, se me fue la onda. La extensión, estaba hablando Talía de la extensión, Marco. No sé si a qué te refieres. No, no. Ay, no, ya se me fue la idea. Y otra cosa. No era de lo mismo. Está hablando de la... Ya. De este aprendizaje que el curso nos enseña por contraste. Entonces, si puedes comentarnos un poquito acerca de esto, porque no es puro amor, porque mucha gente confundimos el curso con un curso de amor, el cual, pues, Jesús nos dice que no es un curso de amor, ¿verdad? Es un curso para ver los obstáculos que hemos puesto al amor. El curso de milagros, cuando quiere que enseñe por contraste, es que tú puedas entender qué es lo que realmente te quita la paz y qué realmente te da la paz. O sea, cuando yo uso mucho eso para mostrarle qué se siente estar tomado de la mano del ego, y tomo a alguien que representa el ego. Y tomo a alguien que representa la mano del Espíritu Santo para ver, pues, yo puedo experimentar en el cuerpo la sensación de estar guiado por el ego y de estar guiado por el Espíritu. Y él te va a enseñar, por eso los milagros, se necesitan 1,000 milagros y 1,000 milagros más, para que tú por fin aumente más tu fe y confíes en que Dios está hecho cargo del proceso. Pero se necesita que se contraste lo que es estar en el sufrimiento del ego, en el dolor, y lo que es estar en la paz de Dios, en la confianza, en ese estado natural de nosotros. Pero a través del contraste que lo hace el curso, por eso te está mostrando otras opciones, para que tú puedas contrastar cómo está mejor para ti. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Y cuando uno hace la psicoterapia, a ti te debe haber pasado, Marcos, que cuando uno ve que el otro descubrió, se siente también, uno se siente también feliz. O sea, es genuino. Es automático que uno hace... O sea, que haber descubierto que el otro logró algo, eso me hace muy feliz a mí. Y es una felicidad indescriptible, porque el otro alcanzó a Dios por un rato, funcionó la psicoterapia, Y justamente perdonar es lo que te va a hacer feliz, la llave a las puertas del cielo. Cuando uno por fin pasa por alto y puede ver inocente a la mamá, al papá, al hermano, que uno odió tanto tiempo, uno siente felicidad. Y que no es una felicidad de brincar, no es así una felicidad loca. Es una felicidad de que va muy acompañada de paz, de júbilo, de gozo. Pero eso es un contraste con respecto a lo que uno hacía anteriormente, que de repente uno hacía una psicoterapia y al ego del otro no le gustaba la psicoterapia, entonces lo culpa uno, y quién me mandó a decir lo que no debía decir. O sea, es muy distinto. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Ahora vamos con Juan Ramón y Lilian, los enamorados recién casados. Adelante. ¡Eso! Bueno, de relaciones santas queremos hablar con usted. Y mira que bien relacionados andamos. Buenas tardes, maestro. Dios lo bendiga. Hola, ¿cómo estás tú? Bien, bien, pues feliz aquí con la relación santa que me aventé. Bueno, que nos aventamos el matrimoniazo. Ay, qué bueno. De Colombia. Sí, el colombiano y la mexicana. Ajá. Bueno, es una combinación potente. Sí, ¿verdad? Voy a trabajar mucho ahorita en el curso allá en Guadalajara, maestro. Pero bien, para que yo bueno, me vea alineada. Es bienvenido. Ok. Oiga, maestro, una pregunta. Está pasando una situación, precisamente en la mañana estábamos viendo, cuando una persona en una situación de salud terminal y ha visto algún video de los maestros como ustedes, de que, bueno, los milagros. Vio una persona, amistad de nosotros, está en una situación terminal y pregunta a Liliana, ¿y cómo voy a recibir yo un milagro? Pues ahora sí que me quedé callada y dije, bueno, pues que responda el Espíritu Santo, porque mi mamá me decía, es que se va a salvar. Le dije, es que el milagro yo no lo sé, solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que requiere la persona. Entonces me decía, ¿qué me pueden ofrecer? Le dije, ¿como terapias? Porque se ha hecho de todo. Pues una psicoterapia. ¿Quién está en terminal? ¿Tu mamá? No, una persona que viene siendo, ¿cómo les llaman? Las hijas putativas, hijas espirituales, hijas de toda la vida.
que sería la, ajá, una hermana mayor mía, está en una situación terminal y se ha hecho de todo, buscando porque dice que quiere vivir muchos años. ¿Pero entonces, terminal porque está en lecho de muerte o cómo? En un proceso de cáncer donde ya no le pueden hacer nada. Está bien. El milagro no se pide en la forma. Ajá. El milagro es que realmente ella recuerde lo que la limita, lo que le tiene atada a este mundo. Quizás, por poner un ejemplo, no tiene que ser así. Yo me acuerdo, mamá estaba muriendo y yo le ofrecía milagro. Pero el milagro es que pueda perdonar, que pueda salir de aquí libre sin deuda, que pueda ver cuál es su deuda y reconocer que se equivocó y dejar su capricho por el cuerpo. Eso puede ser el milagro. No es que el milagro te garantice que vas a vivir eternamente para semilla. No, igual te vas a ir con milagro o sin milagro. Lo importante de estar aquí en el cuerpo es que puedes acceder a la información que está en tu memoria, que te está trayendo el dolor, el cáncer, todo eso. Y ella, el cuerpo, él se puede renovar de nuevo. El cuerpo, se va a desechar, pero la falta de perdón genera forma y la va a volver a traer al mundo, definitivamente. Pero pudiera hacer su trabajo psicoterapéutico para no tener que regresar. Pero definitivamente, si quiere estar en el mundo, va a volver para el mundo, va a querer volver. Es que hace un rato cuando usted decía... No va a querer perdonar, va a volver hacia atrás con la misma deuda. A no ser que si realmente quiera que se le obre el milagro de que sane su mente. Yo entendí que cuando uno pide milagro, que sea Rosa María Wynn, pido milagro para el otro, es que pueda ver su error, que pueda ver desde dónde proyectó lo que le está pasando, la enfermedad, el cáncer terminal. Pero no es para que alguien se le quite. Puede que suceda, puede que... Si se necesita para el propósito del Espíritu Santo que ella se salve de ese cáncer y revive y viva 1000 años más como Matusalén, a lo mejor. Pero eso es una cosa del Espíritu Santo, no lo sé yo, ni lo garantizo yo. Yo solo soy un canal de amor. Pero lo que sí sé es que ella tiene que perdonar, tiene que acceder a la causa de su enfermedad. A lo mejor habrá hecho muchas cosas y pueda liberarse del apego corporal. Ok, bueno, muchas gracias, maestro. Sí, le pregunté porque como usted comentaba hace un rato, el compromiso que tiene uno cuando empiezas a enseñar y el haber visto un video donde decía ahí que una o dos personas creo que habían sanado, no de usted es el video, de otro maestro, donde ella lo ve y dice que han sanado a través de lo del curso de milagros. Me puse pero yo sanaron a su mente. Sí. Su mente. No, y si sanó su mente, desapareció la causa. Okay. Yo estaba cuando mi mamá murió, que murió en mis brazos, y yo pidiendo milagro, y el milagro era que salió del cuerpo ya. O sea, el efecto del milagro, pero pudo perdonar, pudo ver todo, y ya su temor a morir desapareció. Brincó. O sea, no podemos garantizar que va a vivir para siempre, se te va a quitar. Hay ejemplos que personas se pudieron ver el error. Llevaron la enfermedad a su causa, se le entregaron a la verdad y desapareció la causa y la enfermedad y ya. Ahora, si el cuerpo se deterioró de tal manera, no es que no se pudiera. Tenemos la misma capacidad de obrar los milagros que obró Jesucristo. Amén. Pero necesitamos estar muy entrenados porque todavía creemos en la muerte y todavía nos confundimos. Y todavía nos da miedo que creamos ser el que está acostado ahí. Okay. Bueno, gracias, maestro. Gracias a ti. Dios lo bendiga, gracias. Amén. Arcelia, gracias, maestro, gracias a todos. Arcelia, ¿vas a comentar algo? Bueno, nada más el agradecimiento a esta convocatoria, el que sepan también que con Liliana lleva un grupo de los que hemos hecho la maestría con Ignacio y los lunes a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche, hora de Cancún, porque ella está en Cancún, yo estoy en Veracruz, ella en Cancún, las dos cerca de la playa, pero con una hora del tiempo que nos hace estar distantes. Y bueno, que todos los que han estado en la maestría con Ignacio, si quieren acceder a ese grupo, lo pueden hacer. También que cada una de nosotros comparte el curso, nos seguimos entrenando, seguimos compartiendo y que también estamos en ese sentir con ustedes.
agradecer a Ignacio por todo lo que nos ha compartido, por todo lo que nos ha extendido desde el espíritu hacia los espíritus que somos. Muchas gracias de mi parte y yo espero que podamos seguir teniendo estos encuentros, que sigamos organizándonos con Ignacio para poder seguir encontrando las respuestas que a veces el ego nos quiere poner, pero que finalmente es el espíritu a través de Ignacio quien nos las responde como deben ser, que nos vuelven a poner en esa verticalidad, en esa paz, en lo único que necesitamos. Gracias, Arcelia. Dios mediante, llego el 1 de agosto, muy de noche a Guadalajara, y voy a estar el 2 en Guadalajara. Me estaba sugiriendo Guadalupe qué hacer. Y bueno, pero si hay alguien de aquí que es de Guadalajara y podamos conocer algo más, sería ideal. Si no, bueno, el Espíritu Santo tiene un plan maravilloso para nosotros. Gracias. Nosotros también llegamos el 2 de marzo, en la mañana, llegamos a Guadalajara. Hacemos tour, maestro, hacemos tour. Ah, buenísimo. Ya está ahí, ya, maestro, ya hiciste lo para favor de medios. En marzo. Bueno, maestro, a todos les agradezco. Van a ser las 2 horas y para que la grabación pueda subirse a YouTube, pues vamos a empezar a dar la gratitud de este instante santo que estuvimos todos aquí. Yo agradezco a Ignacio la apertura. Se dio así, de una manera espontánea. Él dijo que sí. Y te lo agradezco, Ignacio, de verdad, todo lo que me has enseñado a través de tantos años que nos conocemos. Recuerdo la primera vez que tuve ese encuentro contigo. Recuerdo que tenía un conflicto con mi hermano, que ya no está, él ya trascendió. Y él me hizo una constelación allá en Grecia, cuando viajábamos con Rosa María Wynn. Entonces fue algo para mí, era raro ver algo que yo no conocía, pero eso que dice Rosa María Wynn, que todo lo llevemos a la expiación, fue un parteaguas para mí con Ignacio sobre las constelaciones. Entonces gracias, Ignacio, de verdad, por todo lo que nos has enseñado, a mí en particular y a muchos más. Te lo agradezco de todo corazón y gracias por tu sí el día de hoy. Y gracias a todos, estoy muy agradecida, veo muchas caritas hermosas, muchos compañeros pues que están aquí a tanto, no quiero decir los nombres porque todos para mí todos son uno, que estamos en el mismo ser y compartimos todos ese mismo ser y estamos recordando nuestra verdad nada más. El curso nos enseña, no nos enseña, nos recuerda nada más la verdad. Y bueno, maestro Ignacio, gracias nuevamente. El gatico les dice saludos a todos. Sí. Gracias a todos. Gracias a Liliana, gracias a Arcelia, gracias a Italia y a cada uno de ustedes. Les agradezco y los bendigo. Gracias igualmente. Gracias, muchas gracias. Igual Ignacio, chao. Gracias a ti. Gracias, bendecido. Estamos en Guadalajara. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Bendiciones y milagros. Soraya, gracias. Gracias, que pasen buenas noches todos. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones para todos. ¿Puedes pausar la grabación? Sí, ahí exactamente estoy buscando eso.